Bien, ahora estaremos creando una casa 3D en forma rápida utilizando plano de casa 2D. Para ello nosotros vamos a utilizar polilínea. Iniciamos de acá. Dirigimos a esta zona. Tratamos de recubrir todo el perímetro. Clic derecho, cerrar. De la misma forma, vamos acá. Iniciamos del punto medio. Cerramos todo el contorno. Y clic derecho, cerrar. De vuelta para la parte final, punto medio, extremo, y acá también los extremos, falta uno, clic derecho, cerrar. Una vez que tengamos sello, procedemos a girar un poco, en este caso así, y luego vamos a extruir. Seleccionamos la polilínea, damos extrusión, valor de 4. Nosotros para trabajar directamente con los de acá también damos polilínea, seleccionamos este de acá, polilínea, y luego seleccionamos estos tres y estos dos. Para ello tenemos que llevarlo hacia acá, alinear 3D. Damos clic, la base, el eje X, el eje Y. Llevamos también acá, el origen, el eje X. El eje y ya está. Una vez tengamos ello, nosotros procedemos a extruir. Para ello vamos a visualizar mucho mejor en una vista adecuada. En este caso vamos a utilizar sombreado con aristas. Por ejemplo, damos extrusión, seleccionamos la parte polilínea de abajo, presionamos enter y vamos hacia atrás. Vamos a girar un poco, escape. Ahora vamos a aplicar intersección. Damos clic, sólido 1, sólido 2, enter para terminar. Vamos a visualizar de la parte inferior para proceder a eliminar lo que no necesitamos. Entonces utilizamos comando press pull, seleccionamos esta área y la eliminamos. De vuelta, seleccionamos el área de acá, también la eliminamos. Clic. Desde acá hasta arriba. Este comando press pull sirve a veces para eliminar áreas, en otros casos para agregar y así generar un volumen. En este caso está quitando volumen. Una vez que hayamos terminado, procedemos a extruir la parte del techo. Entonces seleccionamos y luego damos extrusión. Obviamente vamos a dar un valor de 8. Punto 2 o negativo menos 8.2. Presionamos enter y a su vez nosotros podemos extruir hacia la parte de adelante. Nos acercamos, press pull, seleccionamos acá un valor de 0.6. Enter. Ahora volvemos a zoom previo. Acá damos clic, zoom previo. Y luego también aplicamos press pull a las partes de acá. Podemos ir hasta un valor adecuado. En este caso vamos a dar un valor de 2, por ejemplo. Eso sería ir hacia adelante. Pero si deseamos ir atrás, simplemente restamos. Entonces damos deshacer. Para ello, con el comando press pull fácilmente seleccionamos y hacia atrás un clic. De la misma forma acá. Clic. Y hacia atrás. Press pull nos ayuda a eliminar volúmenes y para la parte de adelante simplemente nos dirigimos a las zonas de acá y aplicamos también press pull. Clic, seleccionamos el de acá, le damos por ejemplo 0.1 y en la otra parte igual. Y luego de dar el valor adecuado nos vamos a cambiar el color de nuestro techo. Para ello simplemente seleccionamos y nos dirigimos a la capa adecuada, en este caso techo, damos un clic, escape y procedemos a girar. Tendríamos la casita un poco más completa. Entonces zoom y ventana para visualizar mejor. Guardan esta casita como versión 11. Listo.